regresando a la realidad, al mundo, por primera vez después de tanto tiempo, pero estoy muy feliz. Yo le dije a Dios que hiciera conmigo lo que quisiera y me sabe a gloria. Estoy feliz por haber salido, la verdad, y por haber llegado tan lejos y agradecida con mi público. Lo mejor de esta experiencia, creo que viví momentos muy lindos y haber formado este team maravilloso que me llevo en el corazón para toda la vida. Todo. El encierro en sí estuvo muy difícil mentalmente. Te puedo decir que hoy en día estoy muy cansada, pero no de dormir, sino de mi mente. Ya no puedo más, pero estoy muy feliz. Estoy integrándome a la vida normal. ¡Ay, Dios! Ya me quería ir porque es que de verdad es muy difícil. Una semana se te pasa como un mes. Ya estaba ya muy sentimental, ya no sabía qué hacer, literalmente te picabas los ojos. Siento que yo le dije a Dios que hiciera conmigo lo que quisiera, que si quería que yo llegara hasta la final de este domingo, lo hiciera y si no, pues que me sacara de una vez, porque si tenía ganancias mayores, pues me iba a sacar cuando él quisiera y creo que lo hizo de la mejor forma porque salí y me estoy llevando muchas sorpresas hermosas y siento que vienen cosas maravillosas y ese premio se puede hacer aquí afuera con esfuerzo. Pues lo viví muy difícil, la verdad, pero yo no tengo rencor en mi corazón. Las personas se equivocan. No sabíamos muchos cómo reaccionar en ese reality, digo yo teniendo mi edad lo pude sobrepasar y llevar a mi team a hacer las cosas como se tenían que hacer, pero es una mamá excelente, la verdad, no tengo rencor en lo absoluto y espero que le vaya muy bien en su vida, no tengo rencor en mi corazón y eso es todo, o sea, la verdad no tengo más que decir, la perdonaría. Si Dios perdonó a todo el mundo, porque yo no puedo perdonar, o sea, en mi corazón no cabe ni odio ni rencor y tengo que soltar las cosas que no me pertenecen. Dios solito se encarga de las cosas. Lo viví muy difícil, la verdad, se lo dije, no sabía cómo defenderla de la forma en la que ella lo hace con tanto poder. Creo que Adrián sobrepasó muchos límites en la casa, y no solo con Gala, con todos, con Arad, o sea, abusó de muchas cosas y no estoy de acuerdo en nada de lo que hizo, ni en su personalidad, ni en nada. O sea, la verdad es que espero no encontrármelo Sí. y Gala, pues obviamente le va a ir muy bien, o sea. Todo tiene su fruto. La verdad es que no tengo nada más que decir. Todo lo que vivimos lo suelto y lo dejo en ese reality. Acabo de enterar de esto. Pues la verdad, ¿qué te puedo decir? O sea, yo no tengo nada malo que decir de él. Hoy en día lo que tenía que soltar lo solté. Me costó mucho tiempo. Mucho tiempo me quedé callada, mucho tiempo, no podía, o sea, nunca me defendí cuando él dijo todo lo que dijo de mí hace años. Ya te digo, no tengo odio en mi corazón y Diosito creo que se va a encargar de eso. Yo no hice nada malo, él no me mantenía en lo absoluto, pero obviamente esperemos que la gente no crea esas cosas y que vea que la gente a veces se cuelga de este tipo de situaciones, pero lo suelto, no me aferro a ese tipo de temas. La verdad es que fue algo que me hizo mucho daño en su momento. Fue una relación en la que aprendí, pues también amé y hasta ahí. El último año, sí, al principio. Pues obviamente era un apoyo de los dos, porque pues éramos un equipo, éramos una marca juntos,
pero ya después no. O sea, después me dijo como que no y me empecé a encargar yo de todo eso. Pues creo que nada, o sea, uno aprende de sus errores. Uno Claro. aprende de sus errores y no me arrepiento en lo absoluto de haber amado y de haber entregado todo porque no está mal amar y no está mal hacer el bien y no está mal porque a veces te encuentras con personas malas y no tienes que rebajarte a ese tipo de personas. Psicológica, sí. Pues obviamente, o sea, fue un proceso muy difícil. Cuando terminas una relación, fue mi primera relación larga, pero es que no fue, el momento no fue de él. Yo no me quiero la vida. Fue por otro tema que no tiene nada que ver con él. Nada más. Mi favorito para ganar, creo que todos se lo merecen. Yo le deseo lo mejor a todos y que gane el mejor porque dijimos que la gente escogiera su favorito a través del amor.